September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Galia y hoy les tengo unas compritas en el Action. Han traído cosas de Navidad y he encontrado algunos papeles, algunas cosillas y pues bueno, antes de empezar con lo navideño, les voy a enseñar lo no navideño. Lo que es así de... Pues lo único, lo último que encontré de otoño. De otoño y otras cosas que no son navideñas. Entonces voy a empezar con este. Bueno, este no es de la Acción. Lo lamento. Este es del Aldi. Y son unas servilletas. Son unas servilletas de zorritos y arbolitos. Bueno, hay un montón de servilletas en el Aldi. Y vi estas y bueno, me parecieron muy bonitas. Mira. Pues las conseguí ahí. Creo que estaban a 1 euro y tantos. En el Aldi siempre a veces se traen muy bonitas servilletas decoradas. Bueno. Este es de Halloween. Este es un globo. Mi amiga Esther me regaló uno. Y yo ya había dicho que yo tenía uno. Pues es este. Yo lo conseguí en la Acción. Y me lo traje. Pues eso es un globo para adornar la casa y eso. De Halloween, de calabaza. Y pues bueno. Encontré esto. Es un... retazos de papel. No es de papel. Es de fieltro. De fieltro tamaño A4, son 8 retazos. 4 de ellos tienen impreso y los otros 4 no tienen nada. O sea, no, son solamente de color. Hay uno de flores, 2 de lunares, uno rosa y uno celeste. Uno blanco con estrellitas grises y 4 que son solamente así sin nada extra. Trae color azul, rosita, blanco y negro. Pues mira, este es el negro. Entonces yo el negro lo quiero usar para algo que tiene que ver con la temática de Halloween, obviamente. Y lo demás, pues no, ya veré en qué lo utilizo. Fieltro. Y mira, encontré estas cartulinas. Estas dos son de espejo, estas dos. Esta es holográfica y esta es de glitter. Entonces hay muchas más, pero pues bueno, yo solamente me traje esas 4. Trae 10 de cada, pero la de glitter trae solo 7. Son de diferentes tonos, obviamente no es lo mismo tono. Entonces este que es holográfico también parece, a mí me parece de espejo, ¿ves? Pues trae distintos colores y figurillas. Esta se supone que tiene embossing y es de espejo. Tiene estrellitas y hay diferentes, son distintos. No los voy a abrir porque son muchos. Y esto es solamente color. No tiene embossing, no tiene nada. Solamente es de espejo, pero sin cosillas extras. Y esta que es de glitter. Y esto, esta es una tela. Una tela de, pues como de telaraña. Y trae estos murciélagos. De purpurina, es purpurina negra los murciélagos. Pues eso para usarlos. Yo ahora mismo no sé exactamente qué voy a hacer con ello, pero es para usar. Ok, eso es todo, creo que sí. Ah, no. Una cosa más que no es de Navidad. Una cosa más que no es de Navidad es este. Son unos cuadernos para hacer postales y sobres. Yo vi 3 distintos, el celeste, el morado y el como rosita. La marca Deco Time casi siempre tiene libros para colorear y marcadores. Estos, los marcadores que me han visto comprar son de la marca Deco Time. También es una marca de la Acción. Y a mí me gusta mucho, lo que traen de esta marca. Entonces voy a pasar las páginas, yo creo que a cámara rápida, porque es que tengo muchos más papeles que enseñarles y no quiero atrasar tanto el video o que se haga tan largo. Los 3 tienen detalles con foil dorado y la mitad son tarjetas, o sea, estas son 2 tarjetas, hay que solamente cortarlo y tienen por los 2 lados. Y
después de las tarjetas, que son un montón de ellas, vienen los sobres, que son estos. Entonces, esto es para colorear y al reverso ya tiene un poco de color. Me voy a poner a ojearlos y les pongo una musiquita de fondo. Pues bueno, creo que este es el que me gustó más. Aunque los otros también son muy, muy bonitos, creo que me gustó más este color menta. Pues bueno, esos son los tres cuadernos que vi. Y me voy a pasar con unas menudencias de Navidad. Voy a empezar con unas cintas. Estas que son listones o cintas. Creo que eran los únicos tres colores. Yo solamente vi esto rojo, el azul oscuro y un doradito. Trae 1 metro cada cinta y son 5 cintas. Mira, son solo cintas, no nada especial, pero cintas se ven bonillas. También estaban estas stickers de Foamy. Dice aproximadamente 150 piezas. Hay una con esferas de Navidad, unas tienen corona, estas tienen renitos. ¿Qué son? Árboles de Navidad y pingüinos y unos caramelos, regalos y qué más, nada más creo, ¿no? Pues es que no lo he abierto, pero trae varias figuritas ahí todas navideñas, son stickers de Foamy. Pues está bonito la cajita, trae un montón de stickers. Y mira, encontré esto que son como que, pues que serán tiritas, no sé, es que, ¿qué dice? Virutas de oropel, pues así viene en español, pues sí, pues eso, tiritas, están estas, había otro color, dorado creo, este es que es como blanco holográfico y este es un rosita, pues a mí me gustaron más estos colores, por eso me los traje en esos tonos. Déjame, enciendo una lámpara, siento que está muy oscuro de este lado, y mira, estos es pues para adornar así como que una corona de adviento, de no sé qué corona sea, de esas navideñas, pero porque mira, ves que trae aquí los metal para insertar, pues yo no tengo de ese tipo de corona, yo le voy a cortar esto metálico y voy a usar las estrellitas, no sé, ya ver en qué las adorno, en qué los uso como adorno. Estas igual es lo mismo, o sea, es para decoración de, pues para terminar de adornar quizá coronas y eso. Son ramitas, esta es blanca y esta es dorada, por eso me compré 2 blancas, 2 doradas, esto que es blanco, bueno, aquel rosita. Pues yo pienso que todos esos tonos pueden combinarse bien, no sé.
Y me compré estas esferitas de, pues se supone que es para los arbolitos o un arbolito muy chiquito, pero yo no lo voy a poner ahí, yo lo voy a usar para adornar los packagings de mis amigas a las que les vaya a enviar algún regalito de Navidad. No enviaré cajas navideñas este año como he hecho otros años anteriores, solo voy a enviar tarjetas de Navidad a las que siempre les envío y a algunas nuevas que se cuelen por ahí que he conocido este año, pero habrá unos cuantos regalillos que envíe probablemente aquí en Bélgica y algunas de mis pempas en España y algunas amigas. Entonces esto lo voy a usar para eso. Les voy a poner, no sé, de esferitas, alguna cinta, una tarjetita en medio, alguna estrellita, bueno, para decorar los packagings. Y me parecieron bonitas, como son las más chiquitas que había, pues por eso me las traje. Y mira, me encontré estas maderitas que pienso que son para colgar en el árbol de Navidad. Y son muy bonitas, son muy bonitas. No sé si hubiera más sed, la verdad es que no me puse así como que a mirar con mucho detenimiento. Pero mira, es que aquí se me repite este renito, pero aquí estos dos no se repiten y estos dos sí son los dos distintos. Entonces, pues yo pensaba que eran tres sets distintos, pero ya me di cuenta que no, porque mira, este no es el mismo set que este. Entonces igual y si regreso y veo algún otro set que no repite esas figurillas, pues igual y me lo traiga. Son muy bonitas, tiene aquí su colgante y todo. Me parecieron muy bonitas, son muy grandes las maderitas, pero están muy muy chulis. Y pues bueno, continúo con lo navideño. Vi estas etiquetas para regalo. Yo las voy a poner para alguien que vive aquí en mi casa. Pues eso, para ese tipo de regalos y los compré, me parecen muy 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 bonitas. Estas son más maderitas, mira, vi estos sets, creo que había otro más, no recuerdo, pero me encontré estos. Este me parece mucho a unos regalitos que me envió mi amiga Rosita en la Navidad pasada, porque ella me envió este como tipo esto, uno de estos y creo que era sombreritos y guantes, no me acuerdo. Pero lo que pasa es que yo uno de ellos lo tengo colgado en mi diario de Navidad, que aún no lo he grabado, pero voy a grabar ese video de ese diario de Navidad del 2019 para ponérselos aquí. Yo siempre hago Project Life todos los años y ese se los voy a poner para que vean mi álbum de Navidad. Ahí yo pongo las tarjetitas que recibo de mis amigas y pues mira, compré estos set, creo que contiene exactamente lo mismo. El trineo, los patines, los guantes, un gorrito, suéter y estos que son bastones, no sé, sí, ¿no? Como bastones para esquiar, creo. Pues me parecen muy bonitos, uno rojo, uno dorado y uno plata. Miren, conseguí estas cintas, cintas o listones, son 3 metros cada uno. Son de terciopelo, es una cinta de terciopelo. Esta es como que color grisecito, creo. Y este es un rojo oscuro. Rojo oscuro. Pues me parecieron muy bonitas. Viene con su carrete de madera y todo. Y algo muy bonito que sacaron este año son estas guachis. Están muy, muy bonitas. Los empaques y todo. Me gustaron mucho, 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 mucho. Trae 8 rollos, 8 rollos de guachis por 3 metros cada una. Pues bueno, ya le quité, trae un montón de stickers. Según yo, estoy grabando el video pensando que no iba a llover y ya está lloviendo, ya está todo oscuro. Espero que se vea bien el video. Ya sé que siempre se los digo, pero es que sí se oscurece mucho aquí. Bueno, déjame lo abro porque es que acá hay una guachi que no se alcanza a ver por esto. Ya me lo saco todo. Uy. Está muy, muy empaquetado, mira. Ay. Bueno, pues este de renito, digo, de muñequito de nieve, trae estas guachis. Trae una plata, una rosita que dice falalala. Este de globito, en bombillas. Ay, mira, este tiene un cisne. Y creo que dice un sentimiento. Esta amarilla con caramelos. Este que tiene cactus. Y cisnes y patines. Ay, se trae un dinosaurio también. Creo que le vi un dinosaurio. Mira, un dinosaurio navideño. Está muy, muy bonita.
con unos chicos ahí como que esquiando y esta verdecita que dice Feliz Navidad y trae un perrito en un regalito, creo. O a lo mejor traiga más sentimientos. Pues está muy bonita la del muñequito de nieve. Y esta se ve unos colores más tradicionales de Navidad. Que la verdad que está muy difícil sacarlo. Mira, esta. Está muy bonito también, ¿no? Trae aquí glitter. Este dice jo, jo, jo. Este tiene chevrones. Este tiene como que cosillas de Navidad, pues muérdagos y eso. El de líneas, esta está más gruesa, viene el mes de diciembre, creo. Este como timbres postales y esta de líneas. También está muy bonito. Y luego está esta del muñequito de jengibre. A lo mejor por acá se puede salir. Está muy bonita. Mira, tiene ahí un... ¿Qué será? ¿Un cascanueces? No, no, no. Tiene un muchachillo ahí. Y en inglés no sé qué dice. Algo como que tengas una buena Navidad. Creo que sí es un cascanueces, ¿eh? Este con copitos, unas galletitas de jengibre. Este dice tiempo para recordar. Arbolitos, esta roja con blanco. Una con glitter y una azul que dice Navidad. ¿Qué? Cargando la Navidad. Loading, como que cargando, sí. Pues los guachis a mí me gustaron mucho. Tiene aquí todos para recortar el guachi. Así, con esto de aquí. Pero bueno, para que esto funcione hay que sacarlo de esta cajita. Que obviamente está muy bonita. Yo pienso que es como que de regalo, ¿no? Por eso está así toda la cajita muy bonita. Pero ya para hacer funcionar el guachi, pues hay que sacarlo de la cajita, ¿ves? Porque si no es un rollo. Pues bueno, déjame lo acomodo un poco y continúo. Porque te voy a enseñar ya los papeles. Pues bueno, estos son los papeles. Estos miden 15 por 30 centímetros. 15 por aquí, 30 por acá. Es a una sola cara, son 32 papeles, 4 diseños, no, 8 diseños con 4 páginas de cada uno, todos, es que mira, me traje los que vi, todos tienen glitter, todos, ¿ves? Encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que el precio anda en 1,80 €, 1,60 €. No estoy muy segura, pero miraré ticket, pero algo así, menos de 2 euros, eso sí, por cada bloque de papel. Mira, este es azul, con glitter y con purpurina. Este de ramitas y el anterior, este es de purpurina. Se me imagino que, ah, mira, este es el que tiene foil, perdón, foil, con foil y con purpurina. Este de árboles de Navidad, mira. Luego está este. Creo que me gusta más el de purpurina. Está este con esferitas y mira, el de purpurina también me gusta más. Está este con estrellitas y aquí las estrellitas creo que son negras. Este con ramitas y esferitas, mira, es como que ramas de un pino y con esferitas. Está bonito, ¿no? Y por último este que son arbolitos de Navidad. Y este, que el que tiene fue el dorado. Está este otro con colores bastante tradicionales. El primero es con estrellitas, todas son rojas. Luego está este, que son ramitas, mira. Y este es el que tiene el foil dorado. Está este con líneas rojas y este con dorado. Dorado y rojo. Y este con glitter y rojo. Está este de ramitas de árbol de pino y este con glitter. Digo, con foil. Está este de arbustitos de... Pues arbustos, ¿no? Creo. Y este que tiene estrellitas. Las estrellitas tienen foil. Y estas son rojas. Otro más de arbustos y mira. Este y este. Está este, que no sé qué sean esas bolitas rojas, pero mira. Está bonito. Y por último, Nochebuenas, naranjas y rollitos de canela. Mira, qué bonito, ¿no? En rojo y la que tiene foto.
Ahora, este que son negro y color como marrón, marrón. Mira, negro con marrón. Está este con copitos de Navidad. Bueno, copitos de nieve. Esta, negro con, pues con eso como si fuera de galleta, no sé. Como galleta, más como el color de las galletas. Está este de estrellitas. Y el que tiene foil es este, las estrellitas. Luego este con árboles de Navidad. Este que tiene unos moños. Y los moñitos aquí están dorados. Este tiene regalos en un fondo negro. Y acá regalitos. Y por último este de árboles de Navidad y renos. Luego está este super colores tradicionales con el Papá Noel o el Santa Claus. Con copitos de nieve. Con calcetines y caramelos. Este con foil dorado. Calcetines y caramelos. Está este. Y este. Árboles de Navidad. Otro árbol de Navidad, pero en fondo rojo. Con pingüinos y caramelos y copitos de nieve. Y por último, caramelos. Caramelos. En un fondo rojo. Este es el que más me gustó. Este azul celeste, no sé. Me gustó. Mira, con copos de nieve y un fondo ahí de un bosque, ¿no? Un bosque. Está este. Y el anterior yo creo que es la que tiene foil. Sí, mira. Está esta y esta. Está este con líneas. Me gusta más este. Mira, este de los copitos de nieve. Que me gusta más este, obvio. O sea, con dorado se ve bonito, pero creo que me gusta más sin dorado. Me gustan más estas. Las que tienen solamente la purpurina. Y luego está este, que todo es con copitos de nieve. Y obviamente este me gusta más. Y faltan dos páginas. Este está muy bonito. Este me gusta también. Y esta es la última. Mira. Está muy bonito. Entonces este está muy chulo. Y por último, este que tiene colores tradicionales. Y también tiene como un azul oscuro. No es negro, es azul oscuro. Este tiene Nochebuenas en un fondo azul. Este de gorritos. Este de copos de nieve. Está este. Este como que ramitas, ¿no? Mira. Está bonito también este. Este son campanas. Blancas y la que anterior que es dorada. Este con regalos, calcetines y el Papá Noel o el Santa Claus. Y la última, mira, es esta. Es esta, que también está bonita. Así sencillita como para fondo de tarjeta. Pues bueno, esos son los papelitos, estos de aquí. Pero la acción también trajo otros papeles de 30x30. Déjame los pongo sobre la mesa, es que como son más grandes, son más pesados. Estos son los papeles de 30x30 centímetros. Que están muy bonitos. Son a una sola cara. Estos son de la marca Craft Sensations. Que ya saben, esta es la marca de la acción. Yo espero que estos papeles los lleven para allá. Para ustedes en España. Que ya están llevando algunos productos de la acción en mi tienda de arte. Y creo que también por ahí me dijeron que en Teddy hay algunas cosillas que son de Craft Sensations, creo. No sé si sea de Deco Time, pero creo que de esta sí. Pues bueno, este tiene glitter, son 24 páginas de 230 gramos a una sola cara. A mí me parecen los colores así como que muy tradicionales. Mira, son Papá Noel todos.
Está este que tiene glitter y como que un tartán. Mira, este está muy bonito. Este que tiene el calendario de Adviento. Y también tiene glitter, detallitos en glitter. Algunas páginas. Esta no tiene nada de glitter. Esta tampoco. Mira, esta está muy bonita, ¿no? Esto me gustó porque puedes recortar estas cositas y me parece lindo. Aquí sí tiene glitter. Luego está esta. Esta. Mira, Santa Claus. Esta. Esta muy básica, es solo color verde. Y luego está esta con tarjetitas. Con tarjetitas, unas tienen sentimientos y otras no. Y esta tiene glitter. Está esta. Esta. Feliz Navidad. Esta verde. Este tartán me gusta. Esta toda tiene glitter. Esta. Y luego está esta que son de 6x4 pulgadas. De aquí 6x4. Como postales muy tradicionales. Está esta. Y aquí ya se acaba. Todas las páginas son distintas. Unas muy básicas y otras no tanto. Pero pues es para poder combinar. Ahora te muestro este que trae blanco con negro. El glitter es dorado. El anterior era rojo. Mira, también está muy bonito. Si todo va a ser blanco con negro, algunos, como te digo, son muy, muy básicos. Este dice Feliz Navidad y aquí tiene dorado. Es como que un bosque, ¿no? Este dice jojojo jo, jo, en negro y el glitter es negro. Ah, no sé si se alcanza a ver. Este me gustó, a pesar de que es blanco con negro, pero me gustó. Esto tiene dorado aquí. Esta imagen me gusta, que es la de la primera página. Árbol de Navidad, igual, este para recortar. Creo que este y el anterior trae los mismos sentimientos. Está esta. Esta. El calendario de Adviento. Está bonito. Las postales también están muy bonitas con pueblitos nevados. Aquí el reno, no sé, me pareció bonito. Ya esta es la última página. Pues bueno, el que sigue con tonos mucho más tradicionales es este. Este no tiene glitter, este tiene foil color rojo. Y empieza con un calendario de Adviento. Bueno, no, el foil es verde. A lo mejor trae dos tonos. Mira, este trae verde, el foil. Esta no tienes. Mira que este tartán está muy bonito. Aquí el foil es color rojo. Uy, se me va una. Y luego están estas tarjetitas que son distintas. No es igual a las que tiene glitter. Estas son etiquetas. Estas son como que tarjetitas. Estas en círculo para recortar. Este de la chica me gusta. Y este con el frasquito también me parece muy bonito. Este es muy básico. Ay, se me va la palabra de eso. Este, mira, me vienen dos chevrones. Era la anterior. Este trae, es la misma repetida. Está esta. Este con árboles de Navidad. Y el foil aquí es verdecito. Este. Aquí también el foil es verde. No sé si se alcanza a ver. Feliz Navidad. Está esta con copos. Esta es roja. Este de regalitos. Este es verde con copitos. De árboles de Navidad. Y mira, esta también trae etiquetas. Esta es para recortar todas las etiquetas. Ya me gustan estas de la chica con el pelo ahí. Que dice Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Está esta con foil rojo. Esta también me parece bonita.
un tartán, tarjetitas de 6x4 pulgadas, está muy bonita, está muy bonita, mira esto. Y ya, esa es la última página. Todas son distintas, entonces igual y me pensé comprar la que más me guste, a lo mejor me compré un segundo bloque, quizá, no estoy muy segura. Como el precio es muy barato, creo que estos cuestan $2.99, a lo menos, 3 euros digamos, a lo mejor y menos, pero pongámosle que tiene 3 euros. Este me pareció bonito también por los colores, porque trae celeste, un lila y como, pues eso, lila y celestes. Está muy bonito. Y el detalle es con foil. Este tiene plata. Mira, este es a celeste, azulito o clarito. Tiene árboles de Navidad. Esta está muy bonita. También me gusta. Este es blanco con plata. Este me encanta. Con el color lila y los copitos de nieve. Mira, este está súper bonito. Bueno, esta me encantó. Pues son como tarjetitas, ¿no? Para recortar y eso. Está este. Este también me gusta. Aunque sea así como de fondo de tarjeta, me gusta. Esta. Mira. Está chuli, ¿no? Este también está muy bonito. Mira, este con color lila. El calendario de Adviento también me encantó. Aquí dice 25. Está esta celeste o azulita. Esta con árboles. Mira qué bonito. Con arbolitos. Este es color rosita. Un rosita muy muy claro. A lo mejor no se alcanza a ver en la cámara, pero es un rosita claro. Este es celeste con color plata. Los arbolitos. Está esta. Con copitos de nieve. Este es como color lila. Lila muy clarito. Mira, esa también está muy bonita. Y es la última. Todos el gramaje es de 230 gramos. Es muy, muy grueso. Y bueno, me faltan dos más. Porque yo vi seis distintos. Mira, son estos cuatro que ya viste. Y faltan estos dos más. Son seis distintos. Pad de papeles, los estuve buscando en varias tiendas hasta que los conseguí todos. Este me parece muy tradicional, pero me gusta, me parece bonito. Mira, este tiene arpillería en la primera, esto como madera, y esto tiene glitter, esto de aquí como si fuera nieve, pero tiene glitter. Pienso que no sé si se alcance a ver un poco el brillito del glitter. Está muy bonito. Este es, no sé, como piel de oso, a lo mejor, no sé. Como ramitas de árbol de Navidad, no, de pino. Mira, este como de luces. Esto de aquí la nieve, también tiene glitter. Que no es muy obvio, pero ahí está el glitter. Esta es roja. Esta está muy bonita. Bueno, a mí me gusta cómo se ve. Está esta como de saco, ¿no? Como tela de un saco. Esta es para recortar también, mira. Estas etiquetas y estas también. Esto parece como suéter. Y luego hasta este igual, el pie de algún animal. No sé. Este que todo es con glitter y es nieve. Entonces se ve como que es un tapete de nieve. Y toda tiene glitter. Pero es un glitter que no se ve y no brilla demasiado. Está esta que solamente es maderita. Está esta verdecita. Otro piel de otro animal. Esto. Uy. Esto tiene como glossy. Como glossy. También se ve como hielo, ¿no? Está esto que parece algo de fibras, no sé qué sea. Este verde. Mira, este tiene glitter aquí. Este de suéter, está muy, muy bonito. Tiene glitter por aquí. Está esta con las piñas. Unas tarjetitas, este me encanta. Y tiene un poquito de glossy. Tiene a las letras como glossy. Está muy bonito.
está este. Este, como un, como una madera y con copitos de nieve ahí. Este como un suéter. Y ya es la última página. Esta me gustó mucho. Y por último este azul, azul oscuro. Este tiene foil. Mira, es azul oscuro y azul más clarito, pero no tan clarito como quiera. Azul rey y azul oscuro. Con foil dorado está esto. Como el cielo, ¿no? Mira. Qué bonito se ve. La luna se ve muy bonita. Este es azul. Estrellitas doradas. Mira. Tiene foil dorado esto. Igual el cielo y aquí unas casitas. Estrellitas doradas. Renos y copitos. Estrellitas. El cielo. El cielo en la noche. Está muy bonito. Estrellitas, mira. Y la luna. Eso está muy bonito. Aunque sea con tonos oscuros, está bonito. Esta. Esta. Cielo estrellado, está bonito. Esta tiene copitos de nieve aquí y aquí. En color dorado. Árboles de Navidad. Estas son tarjetitas para recortar. Y tiene foil color dorado. Está esta. 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 Y esta es la última. Pues esos son los papelitos que trajeron de Navidad de Lasha. El año pasado trajeron algo, papelitos también, pero no son iguales, son distintos las colecciones. Que eso me parece muy bien que las trajeron diferentes. Pues bueno, ya por último, porque se me hace que se está yendo demasiado largo este video, por último les voy a enseñar, y ya me dio calor, uy, este, unas cosillas más que no son de Navidad. Esto ya paro con las cosas de Navidad. Y pues bueno, les voy a enseñar esta cinta que ya había comprado yo antes. Mira, me había comprado estas tres en un haul anterior. Y vi esta, dije, esta yo no la tengo. Es color rosa dorado. Entonces vende la rosa dorado, la dorada, la iridiscente y la de rosa iridiscente. Pues estas cuatro cintas, cada una trae 10 metros y mide 2 centímetros y medio, una pulgada de ancho por 10 metros de largo. Pues son cintas para regalo, para cerrar los regalos y eso. Pues bueno, vi estas bolitas. Mira, trae 30 gramos de bolitas, es de la Craft Sensations también, como ves aquí, y son rositas, no sé, pienso que son de plástico, no sé, pienso que sí. Uy, se me cae. Pues me gustaron, tan bonitas, son color rosita. Y mira, a la acción siempre vende confetis, con cajitas de confetis. Yo esto se los pongo en los correos bonitos de mis amigas. Les pongo un montón de confetis porque venden en estas cajitas. Cuestan 60 o 70 centavos cada cajita. Y trae un montón. Hay de distintos colores y sabores. Pero bueno, me traje este que es como que de cumpleaños. Y mira, me compré esta cajita. Que esto está en el área de las herramientas. Yo ahí casi nunca paso por ese pasillo. Porque son solo herramientas y cosas de bricolaje para reparar tu casa y cosas así. Pero esta cajita, a mí me sí las he comprado. Tengo varias. Yo aquí pongo recortes de sellos o pues casi siempre de sellos. Tengo una que está llena de troqueles chiquitos que compraba en AliExpress y pues ahí los echaba. Y ya nada más saco la cajita y me pongo a rebuscar los troquelitos. Pues mira, me compré otra. Y de novedad me encontré con estos. Estos son unos sets de glitter. Yo pienso que todos son distintos, ¿ves? No, creo que no se me repitió los set. Yo me fijé por esto de aquí al reverso y dije que todas sean distintas para no repetir, ¿ves? Todas las cajitas se ven distintas. Porque luego igual y seguramente los colores aquí adentro se me vayan a repetir. Puede ser que sí. Pero pues es que no sé cómo viene, yo nada más veo los triangulitos y la figurita.
Y, mira, son cajitas. Qué bonito está esto. Mira, son cajitas. Bueno, a lo mejor sí se me repita mucha. ¡Ay, esa! ¡Qué bonita está! Pues está muy bonito, mira. Son cajitas de... ¡Uy! De glitter. Son cajitas de glitter. Ay, ojalá que traigan estas en bolitas o en lentejuelas. Porque yo casi nunca veo lentejuelas. Está fluorescente. Pues está muy bonita. Esta me parece... No, no es igual. Parece el mismo color, pero no es igual. Pues eso, ya abrí una de las cajitas. Y las demás, pues trae los colores que ves ahí. Estos que ves ahí. Y dos más que no se alcanza a ver el color. Pero mira, también trae una fluorescente. Y esta trae una naranja. Esta trae como que muchos dorados. Pienso que trae muchos dorados. Mira, esta trae azules y verdes. Y plata. Este trae dorados y como color negro, ocre y eso. Y este trae azul, morado, rosa. Un rojo, ¿no? Creo. Bueno, espero que sí se alcance a ver bien. No sé, es que luego refleja en la cámara. Pues mira, esto me pareció bonito. Yo no los había visto antes y me los traje. Pues bueno, esas cajitas de glitter. Y bueno, ya casi termino. Ahora te voy a mostrar esto. Esto yo estoy encantada. Esta es una bolsa. Va a decir, Galia, ¿qué es eso? Es una bolsa con un peluchito. Pero la bolsa... Déjame la abro. A lo mejor ya la conoces. Ya sabes a lo que me refiero. Esta es una bolsa para calentar... Ah, mira, tiene velcro. Es una bolsa para calentar agua. ¿Ves? Tú aquí le hierves agua... ¿Hierves agua? Esperas un poquito que no esté el agua hirviendo totalmente. Y la pones aquí. En una tercera parte. No la llenas. Lo cierras. Deja que salga un poquillo el vapor. Lo cierras muy bien. Uy. Pues bueno, eso. Lo cierras muy, muy bien. Para que no se te salga el agua, obviamente. Y ya te lo pones. Bueno, yo la mía. Tengo otra. Que yo la pongo en la cama, por donde están los pies, porque siempre tengo los pies muy fríos en la noche. Entonces, pues para que se me calienten los pies, aquí pongo yo mis pies así, se me descongela. Pues eso, la vi, esta no la voy a poner, eso ya tengo la otra que es la que uso en mis pies. Esta me la voy a poner, no sé, en la espalda o en el pecho, porque pues es en la noche, ya va a empezar a ser, ya es invierno, casi todavía no, estamos en otoño, pero cuando llega el invierno es muy largo y muy frío, y esto es lo que, mi cosa favorita, que no hay noche que no caliente yo agua. Pues me la compré porque me pareció muy bonita, por eso me la traje. Uy, se me cae todo. Y bueno, voy a mostrarte esto que está aquí, que es una diamond painting, dice, no seguramente que se dice de otra forma, punto, no, algo de diamantes, pintura diamante, no sé. Es la primera vez que compro algo así. El Acción obviamente vende muchas cajas de muchos diseños, de muchas cosas, desde hace tiempo. Yo sí lo veía, pero pues no lo compraba porque yo decía, ¿y esto para qué es? ¿O qué se hace? ¿O cómo? Vi que Rosita hizo uno, vi que mi amiga Lina también hizo otro y ya lo terminó. Y pues por pura curiosidad y no por otra razón, me traje este. Yo no sé si es algo difícil de hacer, la verdad es que no tengo idea. Tampoco sé cómo viene por dentro, así que lo voy a abrir porque mi curiosidad es muy grande. No sé ni qué contiene estas cosas. Oh, mira. Pues bueno, la caja pues es más caja que otra cosa. Trae esto que también está... Ah, no está sellado. Está abierto por aquí. Ok, trae un póster que me imagino que es el que hay que pegar estas cosas, los diamantes. Y está este paquete con un montón de paquetitos. Uy, pero qué bonitos están. Qué miniaturas. Pues bueno, trae un montón. Yo me imagino que todos esos colores. Trae esto de aquí.
que esto es como, pues no sé, miraré las instrucciones. Trae esto y esto no sé qué sea. Uy, ¿será esto el pegamento? Ay, no sé qué sea esto. Bueno, pues miraré las instrucciones. Lamento que no les pueda sacar de dudas porque es que no sé ni qué es esto. Son como que tiritas. Me parece que hasta tiene algo de... No tiene esto nada de pegamento. Pues no sé. Estas tiritas. Pues eso. Yo creo que esto es para colocar esto, ¿verdad? Creo que sí. Pues mira, ya me saqué de la curiosidad. Voy a preguntarle a Guido si quiere hacer un proyecto conmigo porque creo que nada más de verlo ya me está dando ansias. Pues está bonito, ¿no? Está bonito, creo que se ve complicado, pero no sé. Habrá que ver qué tal resulta. Pues eso, me compré esa caja. Y bueno, me compré estas, son unos kits de tarjeta blanca con su sobre blanco, nada especial. Estas son unas bolsitas de celofán, transparentes también, nada especial. Pues es como que para poner esto aquí adentro, yo me imagino. O regalitos, son 50 bolsitas de celofán. Me compré estas hojas de... que dice que parece de madera. Pues mira, dice que es para embozar o para troquelar. Hay varios kits, yo he comprado algunos, pero pues bueno, pienso que tiene sticker, ¿eh? Creo que es con sticker esto, creo que sí, pues bueno, me compré esta. Y ya por último, esto es una pistola de calor. Esta es de la marca Crafts & Co. Esta marca maneja los troqueles, la máquina de embossing, las carpetitas de embossing y pues esto. No lo voy a abrir porque es un regalo. Yo tengo la mía, la compré el año pasado aquí en el Acción. Es distinto el empaque, pero creo que lo de adentro casi viene igual. Trae dos tintas de embossing. Trae dos polvos embossing, uno plata, uno dorado. Trae un marcador de embossing, porque igual y tú puedes... dibujas algo, escribes un lettering, le pones el polvo y se derrite con esta. Y no sé si traiga también sellos, pero es que aquí le veo que trae tres sellitos. A lo mejor sí, mira, sí trae trae un sellito. Ay, trae unos sobres, unas tarjetas. Pues trae un montón de cosillas. Y una planilla de sellitos que no la alcanzo a ver, pero pienso que debe estar ahí atrás. Pues eso, me compré esta pistola de embossing. Y ya con esto termino el video. Espero que no se haya extendido mucho. Yo sé que me pasé a decírselo, pero esta tienda, trato de decirlo al principio y no dejarlo hasta el último. La tienda Acción hay en varios países, no en todos, está en Europa. La mayoría, no, todos están en Europa. La tienda es de los Países Bajos. También está en Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Austria, la República Checa, Polonia y creo que ya, a lo mejor se me pasó alguno por ahí. No hay pedidos por internet, tienes que ir a la tienda, tienes que tomar tu carrito de la compra, como cuando vas a cualquier supermercado. Echas todo lo que vayas a comprar, pagas, pasas a la caja, pagas y te lo llevas a tu casa. No hay en línea. De ninguno de los países manejan que puedas comprarlo por internet. Entonces hay que ir a la tienda. Algunas tiendas Acción tardan en traer los productos. En otras están antes que donde yo lo compro. Entonces es difícil estar siempre como que actualizado a las últimas novedades de la Acción. Porque igual y los distribuidores pues pueden tardar de una tienda a otra. Entonces si tienes la oportunidad de ir a una tienda Acción y no encuentras lo que buscabas, busca en el Google Maps cuál es la otra más cercana de donde estás, en el punto en donde estés. Y ve para allá, a lo mejor y ahí sí encuentras lo que estás buscando. Porque eso es lo que yo hago. Voy a una que es la que siempre voy. Y si no lo encuentro, pues me paso a la otra si es que queda tiempo. Porque bueno, también las tiendas Acción cierran a las 6 de la tarde. Entonces hay que hacer esto temprano, a temprana hora.
Si puedes ir en lunes o martes es lo mejor, porque es cuando recién llegan las novedades y las ponen a las tiendas. Ya lo que es el fin de semana es la locura, ya casi no encuentras cosas. Y pues bueno, ya con esto me despido. Si abres la cajita de descripción, vas a encontrar los enlaces a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram. Mi correo electrónico también está por ahí, por si me quieres enviar algún correíto. Y ya con esto me despido. Cuídense, cuídense mucho. Les envío muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye.